el grupo que estaba alejado por el resultado, tratando de buscar culpables en este sector. Pero la policía, como ustedes pueden ver en las imágenes, de a poco lo van empujando para que se vayan dispersando, para que se vayan de ida más para allá, más hacia el sector de la avenida, en este caso es el sector Nacional Juan, y están tratando. Sí, efectivamente, ese es el panorama en estos momentos. Nosotros teníamos, había altercados en el túnel o en el pasillo que une a los dos vestuarios, tanto el visitante como el local. Nosotros no tenemos. Con distanciamiento para banquear más. Son hinchas y familiares de los jugadores del club, a los de los Guerreros. Bueno, que finalmente hincha que estaba en ese sector, no sé, sabemos si es algún familiar o algo de él, pero de Suárez. En estos momentos está saliendo imágenes al vivo, exclusiva para todos los seguidores de fútbol más. Se va el equipo de Always Ready, Juan. Esas son las imágenes. Bueno, no se puede ver absolutamente nada, pero están en el interior el equipo. Ya salió todo el plantel de jugadores. Y aquí, atrásito, sale el cuerpo técnico y parte de la artillería también. Así se va el equipo minario, el equipo de Always Ready, Juan. Como usted manifestaba, van a salir por ese sector, por la avenida Choferes del Chaco, y luego van a salir al segundo anillo para desplazarse ya a su hotel, como está establecido. Y también sale Blooming en el otro sector, Juan, allá. Está saliendo también Blooming, el grupo de Blooming. Un reducido grupo a jugadores alternos, no están en la mayoría de los titulares. Allá se va Always. Son las imágenes. Los dos micros de Always. Y ahora en este sector se está de ida Blooming también, Juan. Bueno, vamos a correr porque por ahí no. Ahí está. Ahí se va Blooming. Se va al otro lado Blooming, ¿ve? Se va. Se va en la otra dirección.